¡Suéltame ya, doctor! ¿Qué pasa, Fatih? Dime. Doctor, usted no sabe nada. No lo entiende. Está bien. Siéntate ahí y explícamelo todo, ¿vale? Pero primero necesito que te calmes. Déjeme ir, doctor. ¡Quítase! Le diré una cosa, doctor. Ese psicópata fue quien disparó a Bahar. Pero ustedes la mataron. Cuidado con lo que dices, Fatih. No voy a repetírtelo. Es mentira. ¿Eh? ¿No es así? No hicieron ni la mitad por Bahar de lo que han hecho por ese psicópata. ¡Es culpa suya! No digas más tonterías. Cállate. ¿Qué pasa? ¿Por qué se enfada, eh? Porque es verdad. Te he dicho que te calles, Fatih. Alias, hacia usted. Saben que tengo razón, lo saben muy bien. Fueron quienes la mataron. No dirás ni una palabra más. Y no te vas a ir de aquí hasta que no entres en razón. Me das vergüenza. También les vamos a entregar lo que le hemos sacado del estómago. Muy bien, doctor. Ya nos ocupamos nosotros. Gracias por su cooperación. Por cierto, ¿qué le pasó al tal Sammy? Fuimos a la dirección que nos dio y lo arrestamos. Bien, genial. Volveremos para redactar un informe más detallado. Sí. Matías. Claro. Yo no llamaría. Lo tiene apagado. Es lo de siempre. Aparece y nos echa encima una montaña de problemas. ¿Y tú qué? Lo tuve que hacer. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eylül ha sido solo una vez. ¿No pensaste en las consecuencias? La policía se encargará de todo. Y el niño está bien. Oh, claro que bien. ¿Y ya está arreglado? Es increíble. ¿Cómo acabaste metido en esto? Bueno, ya está hecho, ¿vale? Sí, soy un idiota. No vale. ¿Por qué? ¿Por qué no llamaste a la policía en cuanto lo viste? ¿Por qué no me lo dijiste ni a mí ni a nadie? ¿Por qué te estás perjudicando así? Lo hice por ti. Por ti lo he hecho. Bravo. ¿Lo hiciste por mí? Pues no vuelvas a hacer nada más por mí, Selim. ¿Entendido? Ni se te ocurra. Dime, Eylül. Hakan no está y Fatih tampoco. ¿Qué pasa? No pasa nada. No te preocupes. Luego te lo explico. Si no pasa nada, ¿por qué no están? ¿Me lo explicas? Eylül, ¿podrías escucharme por una vez? Luego te lo explico. Después hablamos. Quiero que me digas qué está pasando. ¡Habla de una vez! Te he hecho una pregunta. Doctora. Una paciente llegará pronto a urgencias. Vamos. El doctor Ali estaba aquí. ¿Le has visto? No. Ni al doctor Ali ni al doctor Outh. ¿A Outh tampoco? No, hoy no encuentro a nadie. La policía vino a preguntar por Fatih, pero no estaba. «38 años. Está embarazada. Se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. El bebé está estable, pero a ella le cuesta respirar. Pulso bajo, bradicardia y tensión también». «Mami». Se golpeó la cabeza yendo al baño. Vale, Samu, a emergencias. Vale. Con cuidado. ¿Estáis listos? Con cuidado. 1, 2, 3. Incorpora. Sí, doctora. Vale, está bien. Ahora necesito que respire profundamente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Otra vez? Su respiración también es bastante débil. Hagamos una radiografía de pecho y de cráneo. Mantened la radiación al nivel más bajo y ponedle las protecciones antes. De acuerdo. No, por favor, no quiero que le pase nada malo al bebé. No le va a pasar nada. Le prometo que el nivel de radiación estará al mínimo y protegeremos al bebé con un delantal plomado. No se preocupe. Jan, pero di tú algo. ¿No hay otra manera? Me temo que no. Su mujer no respira como debería. Y tenemos que descubrir por qué. Ya se lo he dicho. No quiero radiografías. Señora, su vida está en juego. No lo entiende. El bebé es el único donante compatible para mi niña. Lo arriesgaré. No entiendo. Tengo leucemia. Queremos al bebé para ver si él puede salvarme. Ese bebé cargará con mucha responsabilidad. Tendrá que mantener a su hermana viva. Así es. Le donará médula. Luego quizá el riñón, el hígado. No va a ser fácil. ¿Y si fuera tu hijo el que tuviera leucemia? ¿No harías lo mismo? Pues sí. Yo también. Uno hace lo que haga falta por la gente que quiere. Pero no lo hace a sus espaldas. ¿También le pegaste al paciente que trajiste a urgencias? ¿Y qué si lo hice? ¿Confías en tu familia, Fatih? No te importa lo que haces. No va a pasar nada. ¿Crees que saldrás impune? Yo ya no confío en nadie. Pues haces bien. Fatih, vámonos. Se lo diremos todo a la policía. De acuerdo. Pero no va a ser esta noche. ¿Cómo que esta noche no? Iremos a ver a ese hombre. Y te harás cargo de tu error. Le pedirás disculpas. Mañana nos reuniremos con los abogados del hospital y veremos qué hacer. Sí, claro. Muy bien, haré lo que usted me ordene. Es lo único que podemos hacer. Claro. Así también evitamos que el doctor nos pegue. Estoy harto. En este hospital siempre se salen con la suya. Así que yo también me saldré con la mía. Fatih. Vamos. Andando. Hola. Hola. ¿Qué tal la respiración? Mejor. ¿Estás bien? Sí. Yağmur acaba de terminar la quimioterapia. Tiene algo de náuseas. Yağmur, mira. Toma esto. Cómprale algo a tu hermano en la cafetería. Yo la llevo. Tranquilo. Muchas gracias. Vale, vamos. Hola. Señora, con los resultados de las pruebas, veo que los pulmones parecen estar bien. Pero tiene usted un problema más grave. Insuficiencia cardíaca. Tras el último embarazo nos dijeron que le agrandó el corazón. Son conscientes del riesgo. No teníamos otra opción. La médula de nuestro hijo no era compatible con la de Yağmur. La única forma de salvarla era teniendo otro bebé. Somos conscientes. Ya lo hablamos. Decidimos correr el riesgo. Señora, sé que no es agradable oír esto, pero su vida está en peligro. Es posible que interrumpamos el embarazo. No, por favor. Si mi hija no recibe un trasplante de médula, morirá. Si pierdo al bebé, también la perderé a ella. Por favor. Por favor. Se lo ruego. Vale. La medicaremos para fortalecer su corazón. Doctor. Le estabilizaremos la tensión. Con suerte, pronto podrá volver a respirar con normalidad. Muchas gracias, de verdad. Disculpen. Gracias, doctor. Ven. Selam, llegamos tarde. Tu mujer se va a cabrear. Vamos a devolver esto primero y después nos vamos a casa. Doctor, échale un vistazo a esto. ¿Podría alguien sacarme esto de aquí, de la cabeza? Le hemos robado el cuchillo a alguien. ¡Qué mala educación! ¿Por qué está todo oscuro, Fico? No está oscuro. Yo veo luz. ¿Me habré vuelto daltónico? No, no oscurecido, de verdad. Selam. Selo. Selam, ¿estás bien? Señor, no se acerque, no lo mueva. Selo. Oye, ¿estás bien o no? Me he quedado dormido. Fico, ¿qué pasa? Nada, Selo. Pare un momento. No se levante, por favor. Que se levante, doctor. Déjelo. Luego denle algo para que se anime y corra un poco. Ya verá lo bien que está. Ya lo verán. Está bien. Outh, vamos a sentarlo. Intenta no moverlo. A Salam le gusta lo duro. Shh. ¡Vamos a por todas, tío! Despacio. ¿Qué trasto es este? Selo, saluda. Estamos en directo. ¿Qué está haciendo? ¡Deje de grabar! Saludo a usted también, doctor. Selo. Se ha ido. Se meterá en un buen lío. No te preocupes. Ayudemos al paciente. Sé cómo ocuparme de esto. Doctor, yo también voy. Selam, espérame. Espera. Selam, espera. ¿Has visto al doctor Ali? No, doctora, disculpe. No estás de acuerdo con mi decisión, ¿no? No depende de mí. Tú eres el experto. ¿Qué harías en mi lugar? Optaría por la madre. Los dos niños que ella tiene necesitarán a su madre. Doctor, 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 ayuda, por favor. No puede respirar. Por favor. Mamá, respira. Respira, mamá, por favor. Mamá. Chicos, id con papá. Vamos, venid. El ritmo cardíaco se ha desplomado. Puede ser parado. Voy a administrarle atropina. Mamá, no, por favor. Tranquila. Papá, ¿qué le están haciendo a mamá? Cariño, la van a curar. No te preocupes. Tranquila, no le va a pasar nada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es lo que le están haciendo a mi madre? Tranquila, mi amor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Papá, por favor! Buenas noches, mamá. Eylül, le pondremos un catéter. Prepara los parches. Relájese, tranquila. Papá, ¿qué le pasa a mamá? Papá, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué están haciéndole? Esto ayudará a latir al corazón hasta que le pongamos un marcapasos. Electrocuta la piel 60 veces por minuto. ¿Le hará daño al bebé? No, pero se lo hará a usted. Ponlo a 61. Vale. ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá! Yağmur. ¡Que venga Yağmur. Alguien, por favor! ¡Necesitamos ayuda rápido! Ya voy, doctora. Dame eso. Necesita oxígeno urgentemente. Leucemia estadio 4. Entendido. Salve a mi hija. Lo haremos, pero debe calmarse. Hola, doctor Fatih. ¿Qué está haciendo usted aquí? Hubo un pequeño problema, pero tranquilo, ya está resuelto. ¿La vida de una persona le parece un pequeño problema? No se preocupe, señor Fatih. No presentará cargos. Dígale a la policía que lo encontró apaleado y no habrá pasado nada. Así que quiere que mienta. Señor Fatih, hemos llegado a un acuerdo con él. No habrá problema. Por cierto, su padre quiere verle. ¿Cómo se ha enterado mi padre de esto? Ah, ya veo. Un pajarito, ¿verdad? Tiene pajaritos por todas partes. Seguro que fue el doctor Outh. Señor Fatih, vamos. Puedo acompañarle a ver a su padre si quiere. Yo no voy a ninguna parte. Oiga, si no guarda el móvil ya, llamaré a seguridad. No se preocupe, ya estoy terminando. Mire, doctor, estábamos comiendo un duro. Un tío vino y empezó a insultarnos. No lo soporto, no me gustan las palabrotas y yo le dije... ¿Pero qué te pasa, tío? No te he hecho nada. Y tiró el cuchillo. Mira, me dio en la cabeza. Doctor, cuando muevo las tejas de arriba a abajo, se mueve el cuchillo. ¿A que sí? Mire. No haga eso. Quieto. No se mueva así. Tiene que estarse quieto. No mueva la cabeza. Vale, vale, no la muevo. Qué aburridos son. Fico, apunta los nombres a estos, no los invitamos. Por supuesto. Le estoy diciendo que no se mueva. ¿Qué hace ahora? Mire, no sabemos dónde ha dado la hoja exactamente. Y esto es muy delicado. Por favor, quédese quieto y esté tranquilo. Se lo ruego. Selo. Te está llamando tu mujer. Shh, no contestes. Lleva 2 meses dándome la lata para que vayamos al hospital y ahora nos venimos sin ella. Se va a cabrear. Mejor no se lo cojo. Présteme atención. Esté atento. ¿20 más 9? 29. 1087 menos 22. Eso ya sí que no puedo calcularlo, doctor. Pero no porque me haya quedado tonto, es que no sé hacer esas cuentas. No es por el cuchillo, es que es idiota. Y está borracho. Es muy raro que su estado mental sea normal. Sí. No habrá tocado el cerebro. ¿Lo has oído, Selo? Ni ha encontrado tu cerebro. Es que es tonto. Venga, doctores, sácale ya esto de la cabeza. Oiga... Tiene que calmarse. Contrólese un poco. Le hará daño a su amigo, así que échese a un lado. Quédese aquí y no se mueva o le hará mucho daño a su amigo, por favor. Se lo ruego. Outh, ten cuidado con ellos. Dime, Eylül. No quería llamarte porque me has colgado antes, pero no sé nada de Fatih. Estamos haciendo todo lo posible por Fatih, pero... No sé si funcionará. Creo que ha perdido el control, la verdad. ¿Dónde está ahora? Por desgracia, no lo sé. Se ha ido. ¿A dónde? Eylül, lo siento. No estoy en urgencias. Cuando acabe, te busco. Vale, perdóname. Eylül, ¿vas a estar mucho tiempo más así? No sé de qué me hablas. Me he tomado un café. Yağmur está bien. Creí que querría saber que está mejor. Gracias. ¿Cómo estás, Yağmur? Estoy mejor. 20 minutos más de oxígeno y podrá irse. Voy a decírselo a tu madre. Estaba preocupada por ti. Vale, papá. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Por qué decís que está tan enferma? ¿No preferirías preguntárselo a tus padres? Si les pregunto, seguro que me mienten. Siempre me dicen que todo va bien, pero es mentira. En el embarazo, el corazón bombea para 2 personas. Pero el corazón de tu madre no soporta tanto esfuerzo. ¿Y se va a morir? No te preocupes, la cuidaremos muy bien. Hace esto por mí, lo sabe, ¿verdad? Claro que sí. Una madre hace lo que sea por sus hijos. Pero, ¿y qué va a pasar con mi hermano? ¿Con tu hermano? A veces mis padres se olvidan de él. Es como si no viviera en casa con nosotros. No es justo que solo me presten atención a mí. Tus padres te prestan más atención a ti porque estás enferma. Estoy segura de que harían lo mismo por tu hermano. ¿Y cómo va a ser la vida del bebé? No quiero que todo el mundo esté mal por mi culpa. Quiero que seamos una familia normal. ¿Le has dicho a tu madre cómo te sientes? No. Deberías decírselo. ¿Puede decirle a mi madre algo? Dígale que no lo haga por mí, por favor, doctora Eylül. ¿Respira bien? Sí. ¿Que han visto algo? Su corazón empeora. Hay que intervenir y operar para que bombee sangre. ¿Qué pasa con el bebé? Para él no va a ser peligroso. Puede que sí. Pero si no lo hacemos, tendremos que intubarla y conectarla a un respirador. Vale, hagámoslo ya. No lo entiende. Pónganme un tubo o lo que sea, pero háganlo ya. Si hacemos eso, entrará en estado vegetativo. Llamaré para que preparen el quirófano. Al bebé le pasará algo. Es decir, si entro en coma. Galle, ¿qué estás diciendo? Puede ser, pero hay muy pocas probabilidades. Muy bien, con eso me vale. Creo que no lo están entendiendo. Sí, lo entiendo. Son ustedes los que no lo entienden. Llevo la cura para el cáncer de mi hija dentro de mí. Mejor nos vamos y les dejamos que hablen. Sí, me parece bien. No hay nada que hablar. Ya lo hemos hablado mucho. Está todo claro. Cuando tenga que ser, indúzcanme el coma. ¡Doctores! ¿Qué hacen? ¿Qué dicen las pruebas? El cuchillo está clavado en un sitio concreto que evita que pierda mucha sangre. Creo que la mejor opción sería abrir el cráneo y así sacarle la hoja. Podemos hacerlo. O quizás extraerlo cuidadosamente para que el cuchillo no dañe ninguna de las arterias o venas. Lo controlaríamos mucho mejor. Selam, ¿qué estás haciendo? No. Creo que deberíamos abrir. Vayamos al quirófano y lo decidamos allí. Si no abrimos el cráneo, todo será una incógnita. Es demasiado riesgo. La operación ha sido un éxito. No ha sido tan difícil, así que nos vamos. Mi mujer está en casa. No me deja entrar si llego tarde, ¿saben? Y no nos dan ni las gracias. ¡Venga ya! ¡Choca! La cuenta, por favor. Vámonos. Nos la pueden mandar después a casa. Es verdad, que nos la mandan a casa. Hasta luego. Parea, ¿dónde vas? Vamos a sentarnos. Suelte, venga, por favor. Ya hemos sacado el cuchillo. ¿Por qué se enfada? ¡Qué barbaridad! No podemos dejar que lo haga. No podemos obligarla a operarse. ¿Y vamos a quedarnos quietos viendo cómo se suicida? No es tan fácil. No lo ve como tal. Se ve salvando a su hija. Va a dejar a dos niños sin madre. Pero Yağmur se curará de la leucemia. Eylül, mira. Sé que has tenido que soportar cosas muy duras últimamente. La muerte de Bahar. El tema de Hakan. Creo que Debes tomarte un descanso. Claro. ¿Cerramos también el hospital? ¿Es que soy la única a la que le afecta? ¿Esto a ti no te afecta? Yo no he dicho eso. ¿Crees que ha sido culpa mía o estoy equivocada? No digas tonterías, no es verdad. Haz la operación. Sabes que hay alternativas. Te estaba buscando. Llegas tarde. Venga, doctor. Es urgente. Tiene que venir rápido. ¿Ha pasado algo en quirófano? Es peor que eso. Fatih, ¿qué has hecho? Dígale a mi padre que no es asunto suyo. Las cosas no van a salir como él quiere, ¿de acuerdo? Déjenos pasar. Pero sí he estado con ella hace un momento. Vale, voy para allá. Tiene la tensión baja. El oxígeno ha bajado a 80. Galle, su corazón ya no funciona por sí solo. Déjeme que la opere o tendremos que intubarla. Se lo estoy pidiendo, por favor. Cariño, cariño, por favor, escucha a los médicos. Sé que ya queda poco, pero no quiero que sigas con esto, por favor. Quiero hacerlo. No, mamá, no lo hagas, por favor. No te preocupes. Todo irá bien. Te prometo que todo irá bien. No es verdad. Sin ti nada irá bien. Crecerás y te harás mayor. Y harás todo lo que te propongas. Te quiero a ti, no quiero nada más. Mamá, por favor, quédate. Mamá, por favor, no te vayas. Tiene la tensión en 7. Galle, deje que la operemos, por favor. O tendremos que intubarla ya. No, no la intuben, por favor, no lo hagan. Hay otra alternativa. ¿Cuál? Puedo intentar operarla sin bypass. Es una operación complicada, pero puedo usar un anticoagulante para no dañar al bebé. Y podría salvarnos a los dos. La operación tiene sus riesgos, y tengo que decírselo. Si se complicara, la salvaría usted, no al bebé. Mamá, por favor, haz lo que dicen. Mamá, por favor, mamá, te lo ruego. Mamá, por favor, hazlo. Por favor. Hágalo. Voy a avisar a quirófano. Preparemos a la paciente. que cuando sea mayor seré policía? ¿Ah, sí? Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Mehmet. Vale, Mehmet. Toma, ponte esto. ¿Te queda bien? Ya eres un policía. Anda, ve con tu madre. Quería ir a hablar con usted, pero estaba muy ocupado. Gracias por no rechazar y por venir hasta aquí teniendo tanto trabajo. No le guardo rencor, doctor. Ambos estamos ocupados con el trabajo, protegiendo y salvándole la vida a la gente. Siento lo que ocurrió. No fue nada. Si quisiera resistirme, lo haría. Ese día... Ya, sí. Usted perdió el control. Yo era consciente de todo. Lo entiendo, pero a nosotros nos entrenaron para soportar cualquier obstáculo. ¿Sabe una cosa? Si no fuera médico, sería buen policía. Porque es de los que nunca deja de luchar. Sería un honor. Muy bien. ¿Vamos para allá? Claro. Escuchad. Hay que aspirar la sangre continuamente. No puede temblarnos el pulso en ningún momento. La cuenta atrás empieza con el primer corte. ¿Estamos listos? Listos. Vale, empecemos. Demasiada sangre, no veo nada. El pulso del bebé está a 120. La tensión de la madre está bajando. Necesito 45 segundos. El pulso del bebé ha bajado a 98. Lo perdemos. Todavía no. La madre no responde. La perdemos también. Lo tengo. El pulso del bebé ha bajado a 65. Doctor, hay que sacar al feto y liberar el corazón. No aguantará mucho más. Hay mucha sangre. Aún podemos salvar a la madre. Hay que sacar al bebé. No. Celine. He dicho que no. Ya queda poco. Pulso del bebé a 40. Doctor Celine, ¿qué hacemos? Galle, ¿cómo se encuentra? ¿Y el bebé? Mi bebé, doctor. Perdió mucha sangre. Fue imposible salvar a los dos. ¡Mamá! Lo siento, mi amor. Siento haberte fallado. Mamá, no lo siento. sientan. ¿Sabes qué? Si pudiera, haría lo que fuera por salvarte, ¿verdad? Lo sé, te prometo que me pondré bien. Haré lo que sea. No llores, no quiero que te pase nada. No te preocupes por mí, ¿vale? Mira, cuando me das la mano no tengo miedo, ni siquiera estando enferma. No llores, no estés triste, ¿vale? Mi amor. A esa niña le espera toda una batalla. Al menos tiene a su madre. Lo que más necesita un niño es a su madre. Eylül.